El gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, inauguró el primer Congreso Nacional de Regidores y Regidoras de México. En su mensaje, el mandatario estatal pidió a las más de 1,000 regidoras y regidores del país presentes dejar de lado los colores partidistas, ya que se debe trabajar por el desarrollo de los municipios, pero sobre todo por el bienestar de los ciudadanos. Las regidoras y los regidores juegan un papel fundamental en el desarrollo de las tareas de los gobiernos municipales. Fundamental, porque ustedes son las diputadas o diputados municipales. Juegan un papel relevante, necesario, en el funcionamiento de los gobiernos municipales. Yo soy un proclive a apoyar y fortalecer los gobiernos municipales, es decir, me identifico con la tarea de los gobiernos municipales. En otras palabras más técnicas, yo soy un municipalista. En las instalaciones de Casa de Gobierno, Silvano Aureoles lamentó que sean las autoridades municipales el eslabón con menos fortalezas. Porque del eslabón de los tres ámbitos de gobierno, el eslabón con menos fortaleza, para decirlo en positivo, son los gobiernos municipales. De los casi 2,500 municipios, y quitando los 400 y tantos de usos y costumbres de Oaxaca, y de ahí para el Real, nos vamos a encontrar con que no rebasa la cifra de 150 municipios que tienen capacidad financiera e institucional para hacerle frente a las demandas de los ciudadanos. El resto es una dinámica compleja donde se vive a diario en la atención y en la preocupación. Ante ello, el gobernador de Michoacán consideró que en todo cabildo tienen que existir equilibrios para no obstruir el trabajo de la autoridad municipal. Por eso el consejo, el cabildo, ayuda a equilibrar y a tomar las mejores decisiones. Y en estos tiempos se requiere más de trabajar para tomar decisiones que respondan más a la demanda y necesidad de la población. Hay que fortalecer a los municipios, si no, no vamos a poder atender cabalmente a los ciudadanos. Yo no estoy de acuerdo con debilitar a los municipios, porque regresamos otra vez a una corriente añeja histórica de que todo se resuelva en el centro. Como allá no se pudo, hay que resolverlo acá. Y entonces es un tránsito otra vez al centralismo, y el centralismo, por muy democrático que sea, el centralismo democrático no atiende con oportunidad las necesidades de la gente en los territorios municipales o estatales, y menos en el ámbito federal. Por eso la importancia del papel que ustedes juegan. En su oportunidad, el subsecretario de Ordenamiento Territorial de la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano, SEDATU, Enrique González Tiburcio, señaló que la agenda de trabajo que se plantea en el Congreso Nacional tendrá repercusiones en el país. Por lo anterior, manifestó que la SEDATU trabajará con las autoridades municipales en 5 aspectos, entre los que destacan crear condiciones adecuadas para el ordenamiento territorial y para el uso de suelo, la prevención de desastres, modernización de los catastros, entre otros. Por su parte, el presidente de la Conferencia Nacional de Regidores de México, CONAREM, Juan Carlos Espina von Roerich, explicó que se busca construir un espacio de discusión permanente e incluir el diálogo sobre la figura del regidor y el cabildo. Cabe destacar que el primer Congreso Nacional de Regidores y Regidoras de México se desarrollará también este viernes en las instalaciones de Casa de Gobierno.